¿cómo están? Bueno, 24 de marzo, después de una semanita más fresca, por suerte aflojó un poco el calor. Vamos detrás de los primeros pejerreyes. Vamos a salir desde Quilmes junto al guía Gustavo Almela. Vamos a intentar mostrar las primeras pescas de pejerrey en el Río de la Plata. No es fácil porque estamos todavía en verano. Y qué verano, ¿no? Con muchísimo calor. Así que bueno, acá estamos yendo hacia Quilmes. Ahora le mostramos cómo llegamos y esperemos tener suerte. Hermoso amanecer en Puerto Madero. Ahora vamos a subir a la autopista de Buenos Aires La Plata, camino a Quilmes. Bueno, acá estamos en el ingreso a la autopista Buenos Aires La Plata. En pocos minutos más vamos a estar por Quilmes. Hermoso amanecer, estamos cruzando el riachuelo acá en La Boca. Miren qué postal hermosa. Seguimos viaje, falta menos. Quilmes, 15 kilómetros de Capital Federal. Bueno, esta es la bajada de Quilmes, muy cerquita de Capital Federal, la verdad, muy buen acceso. Pagamos el peaje y en la rotonda doblamos a la izquierda hacia el Pejerrey Club de Quilmes. Bueno, acá nos encontramos con el guía Almela y este es el Pejerrey Club de Quilmes, famoso, famoso pejerrey por sus buenas instalaciones, muelle, pesca. Doblamos a la izquierda y seguimos hasta el Club Motonáutico de Quilmes. Se presenta un día muy lindo, soleado, pero con muy buen viento para la pesca de pejerrey, sudeste, metió mucha agua. A ver, ayer no se pescó bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pasando a Prefectura de Quilmes, llegamos al Club Motonáutico, muy cerquita de Capital Federal. Esa ladera hay que llenar, Fer. Buen día. ¿Hay que llenar esa ladera? Ah, bueno. Vamos lejos, Almela. Tres tanques de combustible, tres bidones. ¿A dónde vamos, papá? ¿Aló? Lo vamos a buscar. No, no sube nada. Lo vamos a buscar. Vamos a ir a la cueva, por todos lados. Inicio de temporada, acá en Quilmes. Volviste a tus pagos. Volví a mi casa. ¿Te trataron bien? Sí, acá, sí, lo vi. Acá arrancaste vos, ¿no? Acá arranqué, mis inicios fueron acá, así que súper contento y hoy a buscarlo con todo. Vamos. Ya nos encontramos ahí en el Pejerrey Club y nos pusimos contentos porque está muy crecido. Estamos con viento sur-sudeste, así que las condiciones son ideales. A ver si puedo moverle la cara, aunque sea. Seguramente que sí. Esperemos. Estamos con todas las energías. Dale, vamos. Temporada. Dale, vamos. 2023, vamos, Quilmes. Pejerrey, vamos. Mirá vos. Vamos a viajar, ¿eh? Vamos. ¿Llevo uno?
¿Ya estamos en el aire? ¿Ya estamos saliendo de nuevo? Pero esto es una cosa de loco, ¿viste? No me dan ni tiempo a cambiarme. Mire, le voy a mostrar la verdad, ¿eh? Porque las producciones nosotros las hacemos. Teníamos de la misma marca otra remera UV también, ¿ven? Con el pescadito, qué linda. No le mostramos la marca por ningún lado. Iba a salir así, todo bien empilchado de nuevo. Pero bueno, no, este Gabriel que no me da ni tiempo, quiere que yo sea una máquina de tirar ofertas y los precios. Vamos con el bosterito. El bosterito, mirá. No me digas que sos de Boca. Sí, va. Ah, ¿sos de Boca? Bueno, ese es el equipo. La caña mía de ahí, Pablito, por favor, porque le tengo que mostrar a Gabriel lo que nosotros tenemos acá. Buscame el que está la caña de Boca por ahí, por favor. Hola, ¿viste esa que tenemos de Boca nosotros? Pero miren, mira Gabriel, te voy a joder. Perdón por el término, chicos. ¿En serio? Pero perdón, miren qué colores. Esto es único, Mariano Pesca, miren, si saben leer bien, dice acá, por siempre. La mitad más uno. La mitad más uno. No, esta se vende tranquilo. No, esta no se vende. Ah, no se vende. Y mirá, fíjate. ¿Vieron? No, tremenda. Nosotros tenemos la caña de pescar con franquicia y todo. Y por suerte no tenemos la copa de la B. Saludos, chicos. No se me toque. Y este gallina me quiere pegar con la caña. Viste que tenés, vos como gallina tenés el orgullo de tener la caña de Boca en la mano. La quiere romper, me parece. Gente, esta caña Scout, pasahilos de óxido de aluminio, enchufe metálico, dos tramos, 1,98 m, tiene una potencia brutal que Gabriel recién me decía, puedes pescar un surubí, pescar lo que quieras. 5,400 pesos. No existe. ¿Estamos? Es una cosa de locos. La marca de la caña es de primerísima. Pero bueno, algún día diré la marca, si el que está del otro lado y la ve la marca de su caña, que ponga la publicidad acá en el programa, que nosotros daremos la marca como corresponde. No se la pierdan, única. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles, ya estamos arrancando la temporada de pejerrey, ya se vienen los grandes pejerreyes en el Río de la Plata, en las lagunas, esperemos que tengamos un poco más de agua así podemos disfrutar de esa pesca que es tan linda. Bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX, que viene en la caña de 410, toda de grafito, de excelente calidad, pasadilos de óxido de aluminio. Ahí la vamos a abrir para el capuchón, obviamente, para que no se golpee, no se lastime. Vamos a sacar el capuchón. Sí, todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos qué tramo corresponde. Como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000, que es un reel excelente. Carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-reverse instantáneo en todas las posiciones. Realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena. Excelente, con un precio bárbaro, ¿sí? No se lo pierdan porque no hay mucha cantidad, sabemos que hay problemas con la importación, así que esperamos su consulta, no duerman. Esto viene obviamente provisto de su funda y una funda de transporte general para la caña y el río. Así que bueno, nada, esperamos su consulta, envíos a todo el país
tarjeta de crédito, como siempre, transferencias bancarias, así que esperamos su consulta. Bueno, 24 grados el agua, ¿eh? Sí. Vamos. ¿24 acá? ¿Afuera menos? Afuera. Vos contaste vos, sí. Está con 21, me confío. Pejerrey 2023, salida desde Quilmes. ¡Vamos, Almela! Acá, con Gaby López, del Pescador TV. Vamos con todo, Vamos arriba. Para arriba, el peje 2023, acá con los amigos. Vamos. Acá con Carlitos, Rodi, Mitre, Felipe, con Ale. Equipazo. Un equipazo, señores. La selección del pejerrey. Vamos. Agua nuevita, ¿eh? Estreno 2023, mira, para un buen carete. ¿Cómo lo ves el lugar, David? Hermoso, che, mirá lo que es el agua. Lo que es el agua, mirá, mirá. No, mirá, parece el río. Mirá, cerquita la orilla. Vamos, peje. Vamos, que se largan las capas. Capas al agua, temporada 2023. Este es el que mate el perro arranca, ¿sí? Thank you.
En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Hola amigos del pescador, bueno, de a poquito se aproxima la temporada de pejerrey y hay que adelantarnos y ya ir comprando algunos accesorios. Como le vamos a mostrar ahora, por ejemplo, tenemos algo básico, no sé, dos bolsitos, por ejemplo. Este es un bolsito de pejerrey, tiene bolsillos en los costados como para poner las líneas en vertical y que la boya sufra menos. Bastante espacio dentro del bolso como para poner rilas, alguna cajita, más líneas, diferentes tipos de accesorios que nos pueden llegar para la comodidad. O este es un modelo exclusivamente de pejerrey y después tenemos un modelito más de variada, como verán, como este. También tiene unos bolsillos en los costados, pero está más que nada para una pesca variada en general. También lo usan para el pejerrey o para llevar señuelos. Un bolsito completo. Tienen bolsillos en los costados, bolsillos al frente como para poner accesorios más chicos. Eso está muy bueno. Los cierres son reforzados, las posturas también son reforzadas, la verdad que está muy bueno y un precio súper accesible. No se queden, adelántense a la temporada, aprovechen los precios un poquito más baratos. Y después, como verán, algo de líneas, algo de anzuelitos para pejerrey, de la marca Sasame, Gamakatsu, Mustad, del clásico Mustad, la marca Katashi. Y tenemos algunas marcas más que acá nos están mostrando, pero hay más variedad de anzuelos y de formas también, porque en la marca Sasame hay varios tipos de anzuelitos de pejerrey y es lo mismo que en la marca Mustad. Y algunas niñitas, alguna boya para aquel que quiere algo armado, para aquel que quiere sentarse a armar, todos los accesorios para pejerrey, nylon, boya en yo-yo, perlita, para hacer nuevo corredizo, lo que necesiten. Así que bueno, como les recomiendo, adelántese. Prepárense para la temporada, esperemos que sea una temporada buena, así que lo esperamos. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694.
a ver, levanta un poquito la caña. El primero de la temporada. Mirá vos, bien Fer, otra vez. Espectacular. El primer peje 2023. Baja un poquito la caña, Fer. A ver. Primer garete. ¿Cómo estás, El campeón. El campeón 2022, el campeón 2023. Una locura este muchacho. A ver, mostrame el peje, por favor. Mostrame ese primer pejerrey. Y lo viste en la primer boya, Qué locura. Espectacular. Mirá cómo arranca la temporada. Zapallo. Zapallo. Adentro. Termo. Este se lo dedico a Leandro. Se lo dedico a Mariano. A todos los que no creen en esto. Mostrame ese pejerrey, dale. Mostrame ese pejerrey. Se lo quiero dedicar esto a Leandro, a Mariano, a toda la gente que está esperando la primera helada. Mirá lo que es esta bestia. Mirá. Mirá qué zapallo. Mirá este zapallo. ¿Vas a seguir esperando? ¿A qué no saben quién está acá? No contaban con mi astucia y acá lo preparamos. Hello chicos, ¿cómo les va? ¿Vieron la remerita V? ¿Vieron que hecha por esta gente? Que si no pone auspicio no lo mostramos. No les muestro la espalda ni nada por el estilo. Gorrita con todos los chiches. Cañita telescópica ideal para los chicos. Puntera maciza. Todos estos tramitos son huecos, 2 metros 10. Pasahilos de óxido de aluminio. Largo 210,
pueden tirar tranquilamente un plomito de 40-50 gramos, manguito de goma Eva, portarril de plástico con un poco de aluminio. El reel viene montado sobre dos rulemanes, dice acá, dos rulemanes, lo pueden leer bien, leanlo muy bien. Acá le mostramos nosotros todo, ponemos hoy Duki, 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 lo vuelvo loco a la cámara, pero en fin, pickup manual o automático, manija rebatible, ambidiestro. Escuchen, caña, reel, nylon, protector de pasahilos, plegado, esto es un chiche brutal, sobre todo para los chicos, para que tengan su primer arma. Y como queremos que pesquen los chicos, 6.500 pesos. ¿Estamos? Vengan acá, contado, platita en mano, 6.500 pesos. Inexistente. Aprovechenlo. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 4379 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465 53 95 02, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino Guía de Pesca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. De Zona Pesca, estamos en Rosario con Lucas Santangelo. Bueno, coméntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a pescar? Vamos a pescar dorados, doradillos en realidad. Estamos en una zona del delta frente a la costa rosarina. Esto es conocido como la Laguna Grande, tiene un montón de afluentes y frentes, muchos arroyos, mucho delta y bueno, mucha actividad, mucha comida, así que el doradito está muy activo. Bueno, vamos a hacer unas imágenes a pescar dorados con señuelos. Thank you.
sabes, vamos. Más aguas claras, vamos Santi, falta el tuyo. En Lago Cochico, Guaminí, Complejo Los Tucanes, bajada de lancha, alquiler de embarcaciones con o sin guía, camping, alquiler de cabañas, proveeduría. Comunicate al teléfono 02923 654062 en Facebook e Instagram Complejo Los Tucanes.
Náutica Ríos, servicio general náutico, más de 30 años de experiencia en el mercado. Service oficial Yamaha y Evinrude ETEC. Mecánica de motores fuera de borda multimarca, escáner y service con certificado oficial. Instalaciones personalizadas, venta de embarcaciones y motores fuera de borda y repuestos, pulidos y mucho más. Náutica Ríos en Justa Lima 1453 Zárate. Comunícate al teléfono 3487-524945, en Instagram nauticarios-zárate. Thank you.
arrancamos de nuevo la actividad. Pero hay que moverle un poquito hacia arriba. Santo, muy bien. Ahorita. Espectacular, ahí estamos. Ahora sí, uno más. Vamos, Santi. Meta.